Ok, familia Spengler, les voy a enseñar cómo decoré el baño de mis niñas para Thanksgiving. Le estaba grabando y se me estaba muriendo la cámara, entonces dije mejor les hago un mini tour en cómo quedó el baño. No quedó completamente como lo quería, todavía me falta comprar como una alfombra anaranjada aquí. Cuando entramos, así se ve, compré esta cortina anaranjada. Andaba buscando una que tuviera como de otoño, como con leaves, y no pude encontrar una. Y compré esta. Esta la compré en Amazon. Les voy a dejar el link si la quieren o están interesadas de ella. Está súper económica y me encantó mucho. Y entonces puse la cortina. Nosotros, este baño que está aquí tiene estas puertas, pero a mí todavía me gusta ponerles unas cortinas. I don't know, me gusta poner cortinas porque hace que el baño tenga un poquito más luz. En esta pared tenemos esta toalla anaranjada. Esta ya la tenía yo, solo la vamos a usar, pero quiero una como de este color, pero tengo que ir a buscarla. Después aquí tenemos estos tres cuadritos que yo los hice. Yo imprimí las fotitos, las palabras, y las puse en estos cuadros. Y esta primera dice grateful, thankful, and blessed. Y esta dice thankful and grateful today and every day. Y esta dice give thanks. Entonces va con el mismo theme de Thanksgiving. Y después a este lado tenemos el trono, el toilet, y arriba del toilet tengo este spray de pumpkin que les enseñé en un haul del 99, entonces lo puse aquí. Tengo este spray que es de Poop Be Gone, y este es un spray que lo dejo aquí porque este es el baño de las niñas y el baño es de los guest, de la gente que como visita. Entonces pongo ese spray ahí porque nunca uno sabe si uno tiene que ir al número 2. Entonces pone eso antes de ir y no huele. Y después tengo esta cosita que está aquí, que también la compré en 99, pero es la primera vez que la uso y no me gusta porque se le está saliendo el jugo de ahí. Entonces I don't like that. Entonces aquí arriba tengo este sign que la compré en la Target y en el Dollar Spot. Y este dice Happy Pumpkin Spice Season. Y dije, oh, ahí se ve cute. Aquí donde le estaba hablando que me falta una toallita aquí también anaranjada. Tengo que buscar una. Y ya nos movemos aquí. Y aquí, este no estoy tan segura que lo voy a dejar aquí porque como que no me gusta donde está porque tengo ese allí. Entonces, I don't know qué voy a hacer. Pero tengo este little sign que dice Happy Harvest. Lo compré en la 99. Y tengo esta candela que es la única candela que tengo que es anaranjada. Y es de Peach Berlin. Entonces la puse allí de adorno. Compré este soap, jabón de mano. Y es en forma de calabacita. Lo compré en el Walmart, yo creo que a $2. Y tengo aquí este otro sign que dice Be Thankful. Quiero poner algo más aquí, pero no sé qué más. Y de último tengo este sign que puse aquí que dice Welcome Friends, porque como les dije, este baño también es para la visita. Entonces, para que todos estén bienvenidos a este baño. Y de último tengo este que me encanta porque hace que el cuarto huela delicioso. Pero sí, ahí está el mini tour en cómo me quedó el baño o cómo decoro el baño para de mis niñas para ahorita el tiempo de Thanksgiving. A mí me gusta decorar con las temporadas, entonces ahorita está Thanksgiving y después les voy a enseñar cómo decoro para Navidad. Pero sí, si les gustó este video, no se olviden darle like, suscríbanse al canal y nos miramos para el próximo video. Y como siempre les digo, que Diosito me los bendiga, me los guarde y me los cuide donde quiera que estén. Muchas bendiciones. Adiós.